Buenas tardes, profesor. ¿Cuál es su nombre? Emanuel Torres. Con mucho gusto. Las siguientes preguntas serían acerca de tu tema de ética. ¿Actualmente está trabajando o ha trabajado en una empresa? Trabaja en una empresa, en Intel. ¿Conoce la misión y visión de Intel? Sí, la conocía, pero ya se me olvidó. No se preocupe. ¿En Intel qué puesto desempeñaba? Era ingeniero de validación eléctrica. ¿La empresa tiene ética laboral? Y si es así, ¿en qué consiste? Sí, pues, al principio, antes de entrar a la empresa, teníamos que pasar una serie de cursos en línea en los cuales se definían los aspectos éticos que se deberían de regir a la hora de estar trabajando con los demás colaboradores. Al ser una empresa de prestigio internacional, pues muy comúnmente se daban eventos en los que otras empresas pagaban los servicios de alguna manera, regalando equipo, regalando material, etc. Entonces ahí nos decían cuáles eran los rubros en los cuales sí se podía aceptar y en cuales no se podía aceptar determinadas cosas. ¿Conoce el código de ética de la carrera? Sí. ¿Puedes decir en qué más o menos consiste? Bueno, pues acá tenemos el código de ética para estudiantes y para alumnos. Entonces, hay uno que hay que regir, que principalmente en los alumnos es que pues, no copien, que sean honestos, que sean íntegros como personas a la hora de emitir un juicio. Y del lado de los profesores pues, es exactamente lo mismo, ¿no? Tener dádivas con los alumnos, ser muy éticos en la forma de evaluar, homogéneos. Y siempre evaluar a todos por igual. ¿Le ha servido este código de ética para su vida laboral? Sí. Sí, siento un precedente. ¿Se han enfrentado dilemas éticos en tu trabajo? Si es así, ¿qué hizo? ¿Cómo estuvo? Pues hasta ahorita no he tenido ningún evento, afortunadamente. Qué bueno. Ahora, ¿qué piensa ahora más, digamos, fuera de lo trabajo, ¿qué piensa acerca de la corrupción? Ah, bueno, pues es un mal que aqueja a toda la sociedad y principalmente ahorita a nuestro gobierno, y ya lo vimos muestras de su efecto en el sismo, edificaciones que deberían haber soportado mejor la estructura pues se vinieron abajo, y en otros aspectos pues también ingenieriles, no solo del área de la construcción, se vieron muchas necesidades, por ejemplo en el área de comunicaciones, de transportes, etc. Pues es un mal que debemos de erradicar para no tener que perder vidas más adelante. Ahora, por último, ¿qué opina acerca de la frase, el que no tranza, no avanza? Híjole. Ahí puede ser desarrollable, ¿pero qué? Pues hay que erradicarla, porque es una frase muy apegada al pues a la cultura del mexicano, y lamentablemente eso da pie a que la corrupción siga y no se detenga. Entonces, hay que tratar de erradicarla lo más que se pueda. Yo sé que es difícil porque ya pertenece a la cultura, pero pues yo creo que poco a poco la podemos ir eliminando si nosotros también ponemos de nuestra parte no participar en actos de corrupción. Muchas gracias, profesor. No, gracias. You had your reasons, you had a few. Buenas tardes, mi nombre es Alberto y queremos hacer una entrevista. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Manuel Montesioca. Mucho gusto. ¿En qué empresa ha trabajado o trabajó? Bueno, yo he trabajado en muchos lados. He trabajado en restaurantes, en empresas corporativas que venden sistemas de hardware, servicios de la nube, servidores, etcétera, todas esas cosas. He trabajado en una constructora, en una empresa que organiza congresos y también en un hotel.
mencionar en la empresa o las empresas que he trabajado, mencionar, digamos, una. Pues, por ejemplo, en realidad no tanto, pero, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del restaurante. Sí. Su misión es siempre entregar alimentos de calidad con los más altos niveles de seguridad, y su visión es ser uno de los mejores restaurantes de México. Dentro de esa empresa, ¿qué puesto desempeñado? ¿Desempeñado? Demasiados. O sea, yo empecé desde garrotero, que es el ayudante del mesero, lavado platos, cocinero, mesero, cajero, y hasta ser gerente. La empresa en que trabajo tiene ética laboral y vida civil, ¿entonces tu historia en qué consiste? Sí, bueno, antes que nada, o sea, todas las personas que se contrataban eran personas que compartían los mismos valores que el dueño. O sea, no se contrataba a ninguna persona que no se vieran los mismos valores, ya que las competencias laborales se pueden ir desarrollando mediante el tiempo, pero los valores, lo que te enseñan en casa, sus ambiciones, eso es más difícil de cambiar. Entonces, normalmente lo que se hacía era contratar personas que compartían los mismos valores que el dueño de la empresa, y ya mediante eso ellos podían tener como un ambiente laboral como más amigable, por así decirlo. Ahora, con respecto a tu carrera, ¿cuál es el código de ética? ¿De mi carrera? Ajá. No lo conozco a fondo, no lo he estudiado, pero sí he llevado varias clases de ética. Sé que ética me corresponde a mí, mediante las buenas prácticas, obviamente, declarar todo en la hacienda, estipular todo ante los clientes y no engañarlos mediante contratos, cosas por el estilo. ¿Le ha servido este código de ética para su vida laboral? Sí, mucho. ¿Le ha enfrentado algún dilema ético en el trabajo? ¿Es así? ¿En qué consistió o cómo estuvo? Sí. Bueno, cuando tú creas una empresa, lo que haces es que tú tienes que declarar todo ante Hacienda. Todas tus ventas, todos tus egresos, o sea, y cuando a ti te dan efectivo, es dinero no registrado ante la persona, ¿no? Y te lo pueden pasar a ti, y tú podrías no registrarse en la Hacienda, cometiendo obviamente un fraude. Mediante el tiempo se ha hecho más difícil hacer eso, pero no es una cosa imposible. Nosotros, desde que creamos nuestra empresa, lo hemos querido hacer conforme a las reglas, como se debe, para librarnos de cualquier problema, ¿no? Ok, bueno. Ahora, acerca de algunas opiniones, ¿qué piensan acerca de la corrupción? Yo creo que es un problema muy grave que afecta al crecimiento del país. Y también, o sea, nosotros como empresa que queremos surgir, es difícil también conseguir clientes, es difícil convencerlos, porque muchas de las ventas que se hacen a nivel, o sea, grandes, se hacen mediante tratos en corto, ¿no? Que si tú me compras, yo te doy tanto dinero, por aparte, a dinero no registrado, ¿se me explicó? Entonces, ahí va nuestro problema, ¿no? Nosotros que somos una empresa que está creciendo, nos dificulta tener clientes de ese tamaño, de esa magnitud. Ahora, ¿qué piensa acerca de la plaza que no avanza?
yo creo que es una frase para mediocres. Para mediocres que no creen que pueden. Mediocres que no hacen el trabajo bien hecho y prefieren hacerlo a medias o intentando tomar un atajo, pero esas son las personas que no llegan a un nivel de excelencia. ¿Eso sería todo? Muchas gracias. No, no. Gracias.